Yo lo escuchaba en un tramo de la nota recién, se nos cortaba y le agradezco la gentileza porque tenemos poca señal en el celular del compañero y usted tuvo la deferencia de atenderlo en otro lugar seguramente, que hablaba de que, porque le preguntaban si lo consultaba con su psicólogo, las reacciones, que son reiteradas y que yo sé que a usted mismo le causan pudor, no le debe gustar verse así. ¿Qué Sí, tiene? pero Sí. yo también decía que he asistido a muchos programas de radio y de televisión, y en el corte los periodistas tirando el micrófono contra el suelo y No, cosas de esas que le ocurren a todo el no lo mundo. dude. Pero en el corte, Ángel, ¿eh? Ángel, no lo Claro, dude. No lo dude. entonces yo creo que son reacciones que a veces tenemos y que tampoco el periodista que delante mío inclusive tira el micrófono contra la pared tampoco le gustará mucho si lo hubieran filmado. Pero yo creo que eso son reacciones que no hay que hacer, que están mal. Pero tampoco es para exagerar tanto, ¿no? Ángel, que un colega hable como habló Julio Falcioni, y yo estoy diciendo si tiene razón o no, ¿eh? No me pongo en abogado de nadie, ni siquiera puedo defenderme yo. Pero ¿le molesta? No. No me molesta, me sorprende, porque no veo el motivo realmente, no encuentro ningún motivo para ese tipo de reacción tan violenta. Hay que ver también lo que le dijeron a él, que yo dije. Porque muchas veces uno entra también a esa, comete ese error, ¿no? Dice, dijo fulano tal cosa, y resulta que fulano no dijo tal cosa. A mí me pasó una vez en una disputa con Verón. Ni yo había dicho lo que le dijeron a Verón, ni Verón había dicho lo que me dijeron a mí que había dicho Verón. ¿Usted Después sí cuando escuchó uno. lo que Falcioni dijo? No lo No. escuché porque me lo comentó un amigo cuando venía para acá. Hoy estuve toda la tarde, bueno, estuve comiendo con amigos y no leí nada ni escuché nada. Entonces, cuando venía por acá, me llamó un amigo y me comentó. Pero nada más, eso es lo que sé, ¿no? Me parece exagerado, me parece que no tiene lugar, pero de todo modo, él sabrá por qué lo dijo. Yo la verdad no lo recuerdo. ¿Usted mandó a Banfield al descenso? No. En Banfield, cuando eran campeonatos largos, Sí. me lo dieron a mí en la segunda rueda. En la primera rueda, Banfield había hecho el 20% de los puntos, y en la segunda rueda, yo hice el 50% de los puntos. Pero no alcanzó, faltó un punto, de modo Descendió que igual el equipo. mi campeonato no tiene nada que ver con el descenso de Banfield, pero bueno, lo asumo porque digamos que me subí a un barco que se estaba hundiendo y el último que se subió se hundió también con el barco, pero eso fue la realidad de lo que sucedió en aquel campeonato y no tiene nada que ver. Nos faltó un punto, me acuerdo en un partido con San Lorenzo, eran 2 puntos en aquel momento. Sí. Que el árbitro ganábamos 2-0 en el minuto 43 del segundo tiempo. Empató San Lorenzo en el minuto 44 de tiro libre, Zacarías, y el árbitro adicionó 11 o 13 minutos, no me acuerdo, es récord del fútbol argentino, hasta que empató San Lorenzo. Ese punto nos faltó. Ajá, con ese punto se hubiese salvado.